Bueno, es que ricas que hijas con. Uf. Así baño lehen, gustatuko litzaidake, eskarrak ematea Gipuzkoako Foru Aldundiari, kongresu honetara gonbidatzeagatik. Esker honeko sentitzen naiz, eta aldi berean nahiko urduri ere, bueno, haundia da ardura. Niri galdera bat egin didate, hau da, retos de las políticas de igualdad en la comunidad autónoma de Euskadi, ¿es posible la inclusión de la agenda feminista? Bueno, lo primero aclarar que no se trata tanto de responder si las políticas públicas de igualdad en Euskadi han conseguido un avance, que eso sería otra cuestión y que es innegable, sino que realmente la pregunta que se plantea es si es posible incluir la agenda feminista dentro de las políticas públicas en esta comunidad. Para contestarla, o sea, lo primero decir que creo que es una preocupación compartida entre muchas técnicas de igualdad que estamos aquí y sobre todo de aquellas que creemos que es importante dar sentido y coherencia al trabajo que hacemos y también saber en todo momento cuál es nuestro papel, si realmente estamos contribuyendo a incluir la agenda feminista o por el contrario, pues a través de nuestras prácticas más o menos conscientes, pues estamos a veces pues legitimando, ¿no?, un sistema que al final se consolida más que se subvierte, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una cuestión compartida que hemos planteado en un montón de espacios, en proyectos como Beldur Barik, en redes tan necesarias como Berdin Sarea. Y entonces, bueno, pues yo voy a hablar no solamente de lo que yo pienso a nivel individual, sino que creo que voy a tomar todas esas reflexiones que hemos compartido y, bueno, pues en ese sentido me siento muy responsable de poder transmitir todo lo que hemos hablado y discutido muchas veces. Me gustaría decir también que, aunque ahora, como decía Izaskun Landaidas, estoy en el Ayuntamiento de Gasteiz como jefa del Servicio de Igualdad, no voy a hablar desde ahí, o sea, no voy a hablar desde mi posición en el Ayuntamiento, sino que, bueno, pues voy a hablar desde lo que soy, que es, bueno, pues de todos los aprendizajes que he tenido, tanto en Gasteiz como en Eudel, como en otros ayuntamientos y en otros lugares, tanto dentro de la institución como fuera. Entonces, bueno, para comenzar a responder la pregunta, también quiero avisar a quienes no estáis en las políticas públicas que este es un tema tremendamente aburrido para quien no está dentro de la administración, que a quienes estamos ahí trabajando pues nos motiva a discutir de estas cosas, pero para quien está fuera es horroroso y más a las 5 de la tarde. Pero bueno, son 20 minutitos, así que... Bueno, eso, para comenzar quería aclarar que creo que es una pregunta súper oportuna para el momento en el que estamos, que creo que tenemos que revisar las cosas que estamos haciendo, es un tiempo de oportunidad, pero también creo que es un tiempo en el que están pasando muchas cosas de manera muy rápida y que es necesario parar y no solamente reconocer los logros, sino ser bastante críticas con las cosas que estamos haciendo. El desborde feminista, como se ha visto aquí durante estos días del pasado 8 de marzo, fue claro y exhaustivo a la hora de interpelar a las instituciones públicas con sus demandas. Se exigía un feminismo interseccional, legislación eficaz a favor, contra la violencia, seguridad jurídica y protección contra a las mujeres migradas, derechos sexuales y reproductivos. Se pedía y se exigía terminar con la justicia patriarcal, la violencia institucional, el desmantelamiento de la política social, terminar con la precariedad laboral. Todo esto bajo lemas como ni un paso atrás, paramos para cambiarlo todo. Este año el lema es Kapitala eutxi bizitzari eutxi, bizitzak erdigunean. Al fin y al cabo se reivindica ocupar la centralidad de la política y poner en ella la vida. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes cuando intentamos contestar esta pregunta de si es posible incluir la agenda feminista dentro de las políticas públicas de igualdad, que lo que está planteando la agenda feminista
es un cambio radical de modelo y un cambio radical de sistema, que tiene que ir más allá de respuestas parciales y en ese sentido, bueno, pues creo que hay que hacer una reflexión de desde dónde se plantean las políticas de igualdad, si es posible dar respuesta a esta demanda, más allá de estas respuestas parciales que estamos dando, mientras a veces alimentamos, ¿no?, un sistema que no solo genera desigualdad, sino que precisamente se basa en ella para poder perpetuarse. Si esta es la demanda de la agenda feminista, y no voy a entrar si existe una única agenda feminista, si está en construcción, porque no es el objeto de esta ponencia, pero ¿coincide realmente esta demanda con el horizonte de las políticas de igualdad en la comunidad autónoma? Y en todo caso, ¿cuál es la posición y la capacidad que tienen las políticas de igualdad en Euskadi para darle respuesta? Bueno, en primer lugar, recordar que precisamente los organismos de igualdad y las políticas públicas de igualdad son resultado de la agenda feminista de los años 80 y de las reivindicaciones de los colectivos, y se consiguió de alguna manera pues que muchas feministas, algunas de las cuales están aquí con nosotras, pues se incorporaran a las instituciones. Y se incorporaron precisamente con el objetivo de llevar la agenda feminista a las instituciones, de intentar traducir todo aquello, ¿no? Entonces se hizo pues favoreciendo espacios de interlocución, los consejos de igualdad de su momento, intentando trasladar y traducir esa agenda feminista en planes de igualdad, en otras herramientas. Y bueno, yo creo que se hizo un avance importante, con hitos tan reseñables como la Ley Vasca de Igualdad, que en este caso nosotras sí tenemos mucho regulado, pero creo que no es suficiente tampoco para garantizar la eficacia del mainstreaming, ¿no? La Ley de Igualdad, la norma foral o espacios tan interesantes como Gunea. Sin embargo, yo creo que esta institucionalización ha tenido muchas luces y sombras. Creo que la intensa evolución que ha habido en la política pública de igualdad, también en momentos en los que yo creo que los presupuestos permitían incorporar políticas nuevas, transversales, de las que había pues muy poquita práctica y muy poquita herramienta. Entonces, pues nos dedicamos durante mucho tiempo hacer una actividad ingente de trabajos técnicos, lo que estaba antes comentando Rosa, tenemos guías para todo, evaluaciones de impacto, estudios, diagnósticos, todo el día andábamos estresadas, íbamos a las reuniones, tengo un montón de trabajo, y era hacer, 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 ¿no? Y cuando acabábamos las reuniones en los cafés, decíamos, pero ¿realmente esto que estamos haciendo sirve para algo? Y por supuesto que sirve. Sirve para algo, ¿pero realmente da respuesta a la agenda feminista? Yo creo que lo que hemos evolucionado en el hacer, y además yo creo que existe un paraguas muy grande de políticas de igualdad y bajo ese paraguas a todo se le llama políticas de igualdad, ¿no? Entonces hemos ido como avanzando mucho, incorporando herramientas a modelos sociales que eran radicalmente distintos e incluso antagónicos. Y resulta que había modelos sociales distintos y modelos políticos que estaban aplicando las mismas herramientas de políticas de igualdad. Yo creo que hay una contradicción, ¿no?, en todo eso. Si las herramientas sirven para todo, ¿habrá algún problema en las herramientas? ¿O es necesario distinguir también lo técnico de lo político, ¿no?, y ver si el mainstreaming también debería centrarse o inicialmente, por lo menos, en dar esa respuesta a cuál es el objetivo político de la igualdad, más allá de cuál es la herramienta técnica? En ese sentido, yo creo que tanto hacer, tanto intentar, cómo integramos la perspectiva de género en el empleo, cómo integramos la perspectiva de género en la salud, pues lo que nos ha llevado es a un modelo bastante adaptativo, que yo creo que se ha preocupado más por el cómo integrar la perspectiva de género que por el qué. En ese sentido, bueno, pues yo creo que se ha avanzado innegablemente en la inclusión normativa, práctica y discursiva de algunos elementos de la agenda feminista. Hemos conseguido incluir terminología, incluso discursos feministas en nuestras actuaciones. O sea, yo creo que ha habido, pues recuerdo, por ejemplo, en Berdinsarea, elaborando declaraciones del 25 de noviembre, ¿no?, que tenían muy poca diferencia con las declaraciones que en ese momento estaban teniendo los colectivos feministas, ¿no? Sin embargo, yo creo que en ese cuerpo del discurso nos ha resultado fácil incluirlo
dentro de la política pública, pero cuando nos llegábamos al apartado de los compromisos y de las responsabilidades, la cosa era más complicada, ¿no? O sea, yo creo que el lenguaje y el discurso ha sido asumido en cierta medida, siempre y cuando no hiciera tampoco mucha incidencia en la política en mayúsculas. Sin embargo, la asunción de compromisos claros desde las competencias y responsabilidades institucionales ha sido más difícil. En ese sentido, yo sí pienso que con la mejor de las intenciones, intentar también hacer política feminista desde las instituciones, pues ha habido cierta despolitización de las reivindicaciones que hemos llevado a la agenda pública y que han sido asumidas por ese modelo adaptativo que yo creo que reforma, pero no transforma. Seguramente hayamos logrado, por lo tanto, incluir elementos de la agenda, pero ¿realmente se trata de eso? O sea, ¿se trata de incluir puntos de la agenda feminista en la política pública o de hacer una lectura feminista de la agenda política? O más aún, ¿cómo ocupamos la centralidad de la agenda? Si analizamos cómo ha evolucionado el propio concepto de transversalidad, que ahora estaba comentando Rosa y antes Marina, en las políticas de igualdad, yo creo que también aquí ha habido una cuestión que se nos ha pasado así como rápida, sin que nos hayamos dado cuenta, y es que hemos traducido literalmente el mainstreaming por transversalidad. En ese sentido, hemos entendido que eran conceptos sinónimos, cuando yo creo que son diferentes. El mainstreaming, según la definición del Consejo de Europa, es objetivo, es consecución de la igualdad, es proceso político, mientras que la transversalidad es más bien un medio, un proceso técnico que nos permite aplicar sistemáticamente el principio de igualdad. En este sentido, pues si bien hemos desarrollado mucho el concepto de transversalidad, hemos aplicado la igualdad a prácticamente todo. Pero lo hemos hecho mucho menos respecto al concepto de mainstreaming, que yo creo que sería el que incidiría de manera significativa en la incorporación de las demandas feministas en la corriente principal de la política. Se ha desarrollado tremendamente la parte común instrumental, los procedimientos comunes, cláusulas, evaluación de impacto, obviando el objetivo que tiene que ver con el impacto en el cambio social y no solo con la herramienta. Hemos desarrollado de una forma súper exhaustiva el modelo burocrático de aplicación de la estrategia. Procedimientos, comisiones, informes, estar en el hacer, que puede cambiar procedimientos y rutinas, pero que, insisto, creo que confunde a veces los medios con los fines de la política. Con el foco puesto en el mainstreaming, estaríamos hablando de posicionar la agenda feminista en el eje de la política, incorporando los objetivos del feminismo, ampliando la agenda, o más bien modificándola, y los actores implicados e innovando en herramientas y metodología. Beijing 95, de hecho, demandaba la incorporación de las mujeres y organizaciones feministas en el proceso de toma de decisiones, proponiendo un mainstreaming participativo. De todo ello, creo que lo que se ha derivado es un procedimiento más técnico que político, que se queda en esa aplicación sistemática de la variable género en las políticas. Y para ello resulta fundamental que la institución priorice el impulso y fortalecimiento de los colectivos feministas y asociaciones de mujeres si se pretende crear agenda con ellas. Avanzar de ese limitado potencial que tenemos de los decretos de subvenciones para actividades puntuales y caminar hacia el apoyo a procesos estratégicos, transformadores, radicales, que permitan a los colectivos, por un lado, desarrollar y posicionar agenda y, por otro, fortalecer sus estructuras y redes. Desde mi experiencia nos hemos ocupado con tesón de incluir puntos en la agenda feminista en las políticas públicas de igualdad, incluso incidiendo de forma más o menos tímida en otras políticas públicas. Pero nos ha costado mucho más incluir a las feministas en la elaboración e interpelación de la agenda y como socias preferentes para su implementación. Hemos entendido más la participación como legitimadora de procesos y como medio para llegar a la democracia a las destinatarias de nuestras políticas. No hemos entendido ni aplicado el concepto de democracia participativa en ese sentido, que parta de la co-creación, la cogestión y el empoderamiento comunitario. Y yo creo que en contextos como el actual, ante las amenazas de las que estábamos hablando antes, es más necesario que nunca retomar y contar con un movimiento feminista fuerte que pueda hacer frente
a los riesgos de retrocesos y avanzar hacia escenarios de mayor igualdad en el ejercicio de derechos. Aquí creo que tenemos que ser conscientes de la compleja pero sana y necesaria tensión, movimiento e institución. Si siguen por aquí las compañeras de Gasteiz respecto a Emakumeen Etxea, por ejemplo, que en la construcción del proceso, creo que es interesante entenderlo, ¿no? Creo que aquí hay una parte que creo que se tiene que trabajar mucho dentro de la institución. Creo que es imprescindible poner recursos al servicio del fortalecimiento de los colectivos y apoyando procesos más que proyectos y respetando sus posicionamientos y debates sobre las posibles derivas de una excesiva estructura y profesionalización de los colectivos si nuestros decretos de subvenciones también se dirigen a apoyar sus estructuras. Por otro lado, yo creo que hemos centrado nuestros esfuerzos, también otra cuestión que creo que nos hemos despistado, en algo que era muy necesario, que era sacar a la luz la desigualdad, una cuestión fundamental en su momento para poder objetivizar y cuantificar el diagnóstico de la desigualdad. Estudios, publicaciones, formaciones, todas ellas imprescindibles. Estas iniciativas yo creo que ha sido bastante fácil implementarlas en la institución dentro de los planes de igualdad. No nos hemos encontrado apenas resistencias en su elaboración. Sin embargo, cuando los resultados de esos diagnósticos implicaban iniciar proyectos de redistribución, si hacíamos un estudio de feminización de la pobreza que evidenciaba cuál era la precariedad de la situación de las mujeres y lo que planteábamos como propuestas eran políticas de redistribución, ahí teníamos más problemas. Y teníamos más problemas, entre otras cosas, porque además las políticas de igualdad no son competentes prácticamente en nada que tenga que ver con la redistribución material. En ese sentido, creo que tenemos que vincularlo, ¿no?, con todo lo que plantea Nancy Fraser del reconocimiento y la redistribución, ¿no? Creo que las políticas de igualdad nos centramos todo el tiempo en el reconocimiento y hacemos poca incidencia en lo que tiene que ver con la redistribución. Y creo que unas sin otras no permiten el cambio. En ese sentido, creo que hay que abordar tanto el plano simbólico y de reconocimiento como el material y redistributivo. Finalmente, o sea, creo que el planteamiento que hace la agenda, que se hace desde los colectivos feministas y de la agenda feminista de cambiarlo todo, de subvertir el modelo, de hacer una interpelación radical al sistema, eso no se puede asumir desde una política pública que además está caracterizada por su debilidad. Pareciera, yo creo, que desde las políticas de igualdad muchas veces estamos como pidiendo permiso, ¿no?, en el diálogo con la política en mayúsculas, cuando en realidad la agenda lo que está es exigiendo interpelarla. O sea, yo creo que es un poco ingenuo pensar que podemos abordar de forma honesta una agenda tan radical desde políticas débiles y no referenciales que responden a modelos adaptativos que al final no abren grietas en el sistema. Creo que hemos evolucionado mucho en la política de igualdad, pero siguen siendo políticas que pivotan a menudo sobre prácticas voluntaristas y posiciones frágiles en la arquitectura institucional, sin apenas poder institucional, que se manifiestan además a través de una falta de reconocimiento, posición, autoridad, los recursos económicos de los que disponemos y bueno, pues, también la situación del personal al servicio de las políticas de igualdad. Y bueno, un 0,1% de media del gasto global, ¿no? O sea, creo que pretender cambiar el mundo y cambiar la política pública desde estos recursos, pues creo que no tiene sentido, ¿no? Bueno, por ir un poco a lo positivo y no salir aquí con una situación. Vuelvo a repetir de todas maneras que la pregunta es si se puede incluir en la agenda feminista en las políticas de igualdad y no si han avanzado las políticas de igualdad, por no ser demasiado pesimista en el escenario. ¿Qué se requeriría, yo creo, para poder empezar a atisbar un poco esto de realmente tratar la agenda feminista como con lo que realmente está diciendo? O sea, yo creo que hay cuatro elementos fundamentales que tenemos que abordar. El modelo, la agenda, la posición y el método. Hablando del modelo,
yo creo que lo importante es ver cómo podemos traducir la agenda feminista en un camino que bocete un horizonte donde ésta sea el núcleo central de la política, coherente con la sociedad que está proyectando. Cuando se dice queremos cambiar el mundo, nos está pidiendo revisar la política de igualdad, o al menos no solo. Lo que se está pidiendo revisar es la política en mayúsculas, el modelo social en el que se enmarca, sus prioridades y las subjetividades sobre las que se sustenta, para proyectar un nuevo sentido común que desplace la acumulación y ponga en el centro la vida, que evidencie las lógicas del sistema y sus fundamentos y visibilice y ponga la prioridad y el valor precisamente en lo que el modelo actual expulsa y oculta, los cuidados y las interdependencias humanas. En segundo lugar, la agenda. Creo que es en este marco y dentro de solamente de este modelo que interpela donde se pueden incorporar esos nuevos temas y algunos que ya hemos incluido, como la violencia machista, desde sus nuevas conceptualizaciones, los cuidados, la interseccionalidad, la individualización de derechos sociales, la fiscalidad. Interpelar el modelo y su agenda con el objeto de romper definitivamente con la división sexual del trabajo y la tríada sexo-género-sexualidad que lo sustentan. Garantizar que el objetivo último de la política es garantizar las condiciones básicas para universalizar el derecho a vivir vidas dignas que merezca la pena ser vividas, sin que su modelo requiera para reproducirse de la explotación de los cuerpos y los recursos, legitimando para ello el uso de la violencia de forma que se pueda mantener el control y el orden. Agenda y modelo no pueden desvincularse, porque esta si no se desdibuja, inevitablemente, y deja de ser género transformativa para ser adaptativa. La posición. Para abordar estas cuestiones, los organismos de igualdad son claves, pero no están ni bien posicionados ni pueden darle respuesta en solitario. La agenda feminista debe ser asumida por toda la institución en su conjunto y, además de esto, urge dotar de medios adecuados a los organismos de igualdad y de una posición simbólica e institucional que les permita construir autoridad y generar condiciones para su sostenibilidad, mientras generan alianzas con los colectivos feministas para que la incorporación de su agenda a la política institucional no se desdibuje. ¿Cuál sería la política, la arquitectura institucional idónea? Pues tendríamos que sentarnos para dibujarla porque creo que todavía no tenemos un enfoque claro de qué tendría que ser, ¿no? Pero seguramente habría que acabar, pues sería prácticamente como empezar desde cero, o soñarlo por lo menos, ¿no? Y luego ver cuál es el tránsito que nos puede llevar a una nueva institucionalidad. Y el método. En el método yo creo que lo que estaríamos sobre todo demandando son nuevos paradigmas, sentidos y subjetividades que requerirían apertura, creatividad y valentía para volver a pensar su diseño, parar inercias, pensar colectivamente, compartir los obstáculos de las limitaciones institucionales, pactar con los colectivos manteniendo el papel fundamental que juega cada uno de los agentes, experimentar cediendo espacios de poder desde las instituciones sin ninguna certeza para permitir que nos puedan llevar a otros lugares. Avanzar en diálogos institución y colectivos feministas, donde clarificar, debatir en profundidad lo que estamos entendiendo cada una por políticas de igualdad o políticas feministas y sus implicaciones. Definir cuál es el marco de colaboración. ¿Qué agenda, pero también qué agentes? Diseñar pactos que nos permitan entablar diálogos productivos que multipliquen el impacto de las reivindicaciones feministas. En estos pactos yo creo que es importante también trasladar a los colectivos, ¿no?, toda esa locura que supone las instituciones y el poder acompañar en esa... No tienen por qué saber, ¿no?, todos los procedimientos que se requieren dentro para poder viabilizar sus demandas. Ahí creo que es fundamental nuestro papel. Reflexionar sobre la complejidad de sus procesos y sus imposibilidades en estructuras administrativas como los actuales. Ver la manera de transformarlas y de superar las resistencias para ponerlas al servicio de los derechos e intereses de la ciudadanía y, en concreto, de las mujeres. Ver cómo empujar estos procesos desde distintos lugares, cómo apoyarnos en los diferentes espacios para rentabilizar nuestros esfuerzos y escuchar la calle, aunque no exista diálogo entre la institución y los colectivos, escuchar la calle porque creo que es fundamental saber escuchar para poder incorporar las demandas. Definir mecanismos de escucha activa, transparencia y rendición de cuentas.
En Euskadi yo creo que contamos con experiencias que al menos nos pueden permitir alumbrar el camino. Contamos con bases normativas que comentaba antes Rosa, como la Ley Vasca de Igualdad, la norma foral, que yo sí creo que posibilitan marcos simbólicos e institucionales firmes. También tenemos muchísimos instrumentos, como he comentado antes, redes intermunicipales fundamentales, que yo creo que habría que seguir apostando por ellas. Iniciativas muy interesantes de escuela de empoderamiento, de casas de las mujeres en diferentes lugares, experiencias de gestión comunitaria y cogestión. Y creo que a partir de ahí se trataría también de ver un poco cómo podemos ir definiendo otros espacios y sobre todo establecer espacios más allá de los tradicionales consejos de igualdad, de espacios flexibles, de escucha y diálogo entre quienes estamos dentro de la institución y quienes están participando en los colectivos, donde nos veamos y donde nos entendamos. Y yo creo que además es fundamental plantear eso sin tener necesariamente un resultado esperado claro, ¿no? Creo que además desde la política pública, si el feminismo es internacionalista, la política pública también en Euskadi requeriría, ¿no?, por lo menos desde el ámbito local, abrirse un poco y también establecer redes más allá del ámbito que tenemos. En ese sentido, bueno, pues yo creo que, antes de que me echen, que queda mucho por hacer, que creo que no hay grandes certezas, pero que, como decía al principio, creo que es momento, que tenemos la oportunidad de parar, de ser responsables con lo que estamos haciendo, porque creo que ahí tenemos mimbres como para poder construir otra cosa y que creo que tenemos que intentar construirlo juntas. Es que ricasco.